Bendiciones, hoy os traigo un muy corto vídeo pero muy importante al mismo tiempo, y es que ADA1 está vendiendo el mod Luz Protectora, que es uno de los más importantes, por no decir el más importante del juego, en mi opinión es, sí, top 1, ¿vale? Es el que uso en todas las actividades PV, en los desafíos en los que juego solo y demás, porque lo que hace es que una vez rompen tu sobre escudo, gasta las cargas de luz que hayas conseguido para resistir más, y es muy notable, o sea, tened en cuenta que cuando rompen vuestro escudo es cuando estáis a punto de morir, y eso lo que hace es que resistáis, pero vamos, como si tuvieseis ahí otro sobre escudo incluso más. Es realmente increíble, notable, y me ha salvado la vida a mí y a montones, pues, innumerables veces, probablemente millones de veces, bueno, de vidas salvadas. Entonces, ADA1 tiene el modificador, como os digo, pero solamente hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Hasta la hora del reinicio. Hablando de las 6 de la tarde de España, en México, si no me equivoco, el reinicio es a las 11 de la mañana, me parece. De cualquier modo, pues eso, a la hora del reinicio desaparecerá, ¿vale? Y no se podrá obtener. Por eso mismo os recomiendo que vengáis ya mismo, aviséis a vuestra escuadra, y si no estáis en casa, decirle que, yo que sea, a la madre, a la pareja o a quien sea, que prenda la play y vaya por este pinche modificador, porque lo necesitas. Si no lo tienes, lo necesitas. Igual lo tienes, pero por eso mismo te digo que es importante que se lo compartas a tus compañeros. Ahora, si no lo tenéis, o sea, si por cualquier casualidad no llegáis a haceros con este modificador durante estas horas, ¿vale? Antes del reinicio, ahora voy a explicaros un método para ser notificados cuando lleguen estas cosas. Ahora mismo estamos en la página web Destiny Reminders. Esto lo que nos permite es ir a cualquiera de los vendedores o actividades, ¿vale? Como veis, tenemos el desafío ascendente, el ocaso y demás, ¿vale? Y por ejemplo, ahora nos interesa ir a ADA1, ¿vale? Y ser notificados para cuando llegue Luz Protectora, ¿vale? Es, en inglés, pues es Protective Light, ¿vale? Lo podéis traducir literalmente. Y bueno, como veis, aquí nos confirma que la elección está disponible ahora mismo, ¿vale? Porque el modificador lo tiene ADA1. Es decir, que si está, te lo deja saber. Y si quieres ser notificado, pues puedes poner tu email, ¿vale? Y te mandarán un correo, ¿vale? Una notificación una vez vuelva a tener el modificador, ¿vale? En caso de que no os haya dado tiempo. Y como os digo, esto lo podéis hacer con cualquier otra cosa, ¿vale? Incluyendo las cazas imperiales, las armas y modificadores de el armero, la araña, chur, cualquier cosa. Así que es realmente útil, y como os digo, la tendréis abajo en la descripción si queréis usarla. Regresando a ADA, eso es todo, ¿vale? O sea, compartidlo inmediatamente con todos vuestros colegas, la escuadra, el clan, todo el mundo. Vale, ahora, pasando al cómo generar las cargas de luz, ya os he explicado cómo funciona el modificador y demás, pero resumiendo, los mejores modificadores para generar cargas de luz, déjame que me ponga mi armadura de PvE, son los siguientes, al menos para mí, ¿vale? Tenemos Hazte Cargo, ¿vale? O sea, este es necesario, ¿vale? Porque es que generas cargas, perdón, generas orbes cada 2x3, ¿vale? Con obras maestras o con supers, o sea, bueno, las supers de tus compañeros, lo que sea. Así que es muy fácil generar cargas de luz de este modo para luego utilizarlos con Luz Protectora, que como veis lo traigo siempre equipado, siempre, para las actividades PvE, ¿vale? Y otro que utilizo, por ejemplo, si utilizo muchos fusiles de fusión, como es el caso de esta temporada, con Telesto y el modificador de composición de partículas, pues me pongo este, ¿vale? Que genera cargas de luz al derrotar varios con fusiles de fusión. Y bueno, con la Telesto pues me carga un grupo y ya genero ahí. O por ejemplo este con subfusiles, ¿vale? Vas con la que los generas muy rápido. Bueno, eso son algunas recomendaciones rápidas. Hay muchos mods para generar cargas y demás. Eso es lo que suelo hacer yo. Dicho eso, sí, avisad a vuestros panas. No hay más que decir. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Y lo habrá hecho. Si es que no teníais el modificador, hacedme caso. Y sí, buen día, mejor fin de. Suscríbete si no lo estás, avisa a tus compañeros, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. Adiós.